Pues estamos con la diputada de Turismo de Córdoba, estamos en el stand de Córdoba, estamos en el pabellón de Andalucía y una edición más y bueno, a realizar un trabajo necesario cada año, que es el objetivo, el por qué Córdoba está presente en esta feria. Así es, el principal objetivo es tener presencia aquí en esta feria tan importante de turismo internacional, donde se reúnen tantos países. Y tantas empresas, son este año 6.000 empresas acreditadas y más de 107 países que están aquí presentes. Entonces Córdoba no puede faltar en esta cita tan importante, que es un escaparate de cara al turismo pues, mundial. Entonces estamos aquí presentes con mucha ilusión y con mucho optimismo y con muchas ganas de poder llegar a las cifras del 2019 y seguir creciendo. Diputada, para quien no conozca a Córdoba, podemos decir que tenemos de todo, ¿no? ¿Qué le podemos decir al mundo entero? Pues así es, tenemos una provincia de la que nos podemos sentir orgullosos y somos privilegiados los cordobeses de ser de Córdoba. Tenemos pues cuatro declaraciones patrimonio material de la humanidad, lo que es la capital, más dos de la provincia y otras dos que nos podemos apuntar, que como son el flamenco y la dieta mediterránea. Tenemos 7 denominaciones de origen que hacen una gastronomía con una calidad de excelencia. Y luego cada municipio, cada territorio tiene una gastronomía, unos productos únicos, muy diversos y para en muchas épocas del año. Entonces, en el tema de la gastronomía somos también punteros y es un punto importante que el turista tiene en cuenta a la hora de venir a Córdoba. Un sitio donde se come bien, pues es un punto más a favor a la hora de elegir un destino turístico. Y luego tenemos mucha más variedad, tenemos el patrimonio natural, tenemos patrimonio cultural, tenemos naturaleza, actividades para el verano, acuático. Tenemos muchas singularidades en todos los municipios que hacen que la oferta sea muy diversa a lo largo de todo el año. Entonces podemos decir que tenemos de todo para todos los públicos, para todo tipo de visitantes y en cualquier época del año. Tenemos unos restaurantes con unos cocineros, unos chefs de primera calidad que preparan unos productos de primera excelencia. Tenemos unos alojamientos rurales que son también de una calidad excelente y que todo el visitante que viene se queda encantado y tienen unas valoraciones muy, muy buenas. Entonces podemos decir que Córdoba puede ser una de las ciudades y uno de los destinos más importantes y de una valoración muy, muy buena de cara en el turismo nacional. Cada año el balance es positivo, este año no va a ser menos. Sí, efectivamente, de esta feria se saca mucho negocio. Nosotros hemos acreditado entre profesionales y entidades a más de 350 personas y al final pues surgen aquí muchos encuentros, muchas citas profesionales que hace que al final redunden nuestra empresaria y se genere pues negocio y atraigan visitantes a la provincia de Córdoba. Son muchos los tour operadores que tienen cita hoy, hoy estos días con nuestra empresa y al final pues eso, al final el desarrollo económico de nuestro municipio, de nuestro empresario y la generación de empleo, lo que se busca salir de esta cita. Como cada año, últimamente se eligen imágenes de Córdoba, este año no podía ser menos. Preciosa imagen la que reposa sobre el mostrador principal de Córdoba. Sí, así es, tenemos como de atrás nuestra naturaleza, nuestro patrimonio, que aspiramos a que sea también patrimonio natural de la humanidad, como es el olivar. Y eso que nos identifica también, ese destino, digamos, al aire libre, alejado de masificaciones, natural, la vía verde, senderismo, la dehesa también que está ahí en otra fotografía un poco más adelante. Entonces, digamos que son signos de identidad de Córdoba los que mostramos en imágenes y mostramos para el visitante. Inmaculada Silas, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, así que nada, animar a todos los visitantes que puedan pasar por la feria, que vengan a Córdoba, que vengan a su municipio y nada, que disfruten cada rincón de nuestra provincia. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.